La imagen de Frida Araujo es gracias a Freya's Beauty Bar. Vamos arrancando con el primer anime. Esto es Classroom of the Elite. Classroom of the Elite. Hace más o menos 5 años nos dieron una serie que no involucra superpoderes ni gente entrenando para ganar alguna clase de competencia deportiva. Solo nos entregaron a varios personajes todos con un gran intelecto y los enfrentaron entre ellos para ver quién podía ser el más inteligente, superando a los demás en observación, creatividad y sobre todo razonamiento. Así surgió Classroom of the Elite. Pero al terminar la primera temporada, tuvimos que esperar años para volvernos a encontrar con el grupo de la clase D. Ahora, al fin están aquí en la segunda temporada, y sin esperar más, comencemos. En estos nuevos episodios seguimos la historia de Kiyotaka, a quien se supone que ya conocemos, pero igual les platicaremos un poco del protagonista para que vayamos refrescando la memoria. Nuestro amigo es un joven de carácter reservado, frío y de pocas palabras. Esconde e intenta olvidar un pasado turbio, ya que en recuerdos que hemos podido ver sobre su infancia, estuvo encerrado mucho tiempo en una clase de habitación en la que se le daba un tipo de entrenamiento especial. Esta habitación tenía algún centro especial de formación del gobierno llamado hasta ahora la Habitación Blanca. Kiyotaka trata de ocultar su verdadero talento, siendo su único objetivo el llevar una vida pacífica, incluyendo su entrada a la clase D, la de menor rango. Sin embargo, su habilidad oculta no pasa desapercibida por mucho tiempo, pues rápidamente da destellos de genialidad que algunos de sus compañeros notan y no dejan pasar. Así, poco a poco, los que están a su alrededor se van dando cuenta de quién es en realidad Kiyotaka. Después de haber pasado varias pruebas de intelecto en la academia, ahora llegamos a la segunda temporada en la que por supuesto tendrán más pruebas del mismo estilo. Variando las reglas, el juego y las recompensas, Kiyotaka ya no es percibido por los demás como alguien insignificante. Ahora aparece en el radar de varios de los estudiantes de alta reputación. Pero si antes fue difícil para él permanecer en la delantera, ahora lo será más, ya que esta vez no se le considera un rival débil. En el primer capítulo, veremos a todos los personajes abordar un crucero en el que serán puestos a prueba en un nuevo juego que sinceramente es bastante confuso de explicar, pero no lo digo yo. Los mismos estudiantes no logran entender el juego cuando se les está explicando. El chiste es que tienen que descubrir quién es el VIP, bueno, o algo así. Esto los lleva a hacer varias reuniones con los líderes de cada clase para debatir y así poco a poco ir descubriendo al VIP. Claro que esto no se limita a verlos jugar, también podremos ver cómo se siguen desarrollando el resto de personajes e iremos descubriendo algunos traumas que no se nos habían revelado en la temporada pasada. Esta serie fue llevada a la animación por el estudio Lerche bajo la dirección de Seiji Kishi en colaboración con Hiroyuki Hashimoto. Lo tiene, como pueden ver, yo no soy de élite porque pues, si yo no, digo que sí, traíste el uniforme. Oye, es de Kakegurui. Mira, qué tan Kakegurui vengo que hasta traigo las cartas para el póker. Ay, qué más. Te obtengo. No. No, pero hoy no andamos Kakegurui. Después. Pero sí, vamos a hablar de este anime que se parece mucho, Fíjate que va más o menos, a lo mejor no de apuestas, pero sí tenemos a estos personajes estudiantes que son súper inteligentes, así que tienen una cabeza
cabeza para poderte descifrar hasta los traumas que tienes en la infancia y en base a eso, pues aprovecharse de ti o utilizar tus habilidades para crecer ellos. Eso es lo que vamos a estar viendo en este anime. Algo así como si juntaras a todos los políticos del mundo, los hicieras jóvenes y los metieras a una clase. Eso es lo que vamos a ver. Básicamente yo creo que está replicando y obviamente no lo está copiando porque esta serie salió hace un poco, hace rato, que creo que fue en el 2017, pero es como esta dinámica que hemos visto en series como Rebelde, Élite, que son muy famosas ahora en Netflix, y es más o menos la misma dinámica, pero obviamente cuando lo llevamos al mundo del anime, pues tiene posibilidades de explayarse al infinito y más allá, y entonces precisamente, como dice Yajua, tenemos a estos alumnos que son súper ingeniosos para manipular, pero es la clase D y son los más torpes, ahora sí que los que les ponen orejas de burro a cada rato, porque ellos están luchando para ser la clase A, ¿no? Entonces precisamente en esta lucha de que si le echamos o no ganas y, bueno, resulta que nadie va a pasar el examen, entonces mejor hacemos trampa y cosas así. Entonces es precisamente lo que vamos a ver, es como un estilo de, me gustaría decir slice of life, como de una preparatoria muy tóxica en la que, como todos son hijos de gente muy poderosa, pues tienen la posibilidad de que sus movimientos y cosas se hagan de una forma mucho más densa a que uno cuando está en la secundaria de pues a mí me gusta Jonathan, pues a mí me gusta más. No, creo que aquí definitivamente se van a un nivel mucho más alto. Y está interesante. Sí, pues es que mira, este tipo de animes tienen como su propio segmento de público, ¿no? A todos les gusta, porque como decía, son hijos de padres millonarios, poderosos, y que además vamos a tener a este personaje inteligente que se la sabe de todas, pero en muchas versiones, ¿no? El inteligente callado, el inteligente extrovertido, el inteligente mentiroso, y pues a veces ese personaje te puede parecer fastidioso, porque es como que, pues sí, ya sé que se la sabe de todo. Sin embargo, aquí pues le dan un poquito el giro de tuerca, ¿no? ¿Qué pasaría si a ese personaje cliché, pues lo enfrentas contra otro? Bueno, ¿y ahora qué pasaría si lo enfrentamos contra 5 o 10? Entonces, podría ser lo llamativo. Sin embargo, es muy difícil identificarse con un tipo de, con estos personajes. A lo mejor con el introvertido, porque bueno, yo también soy callado, ¿no? Y por eso me puedo identificar con él. Pero más allá de eso, no vamos a poder avanzar. Entonces, este es un tipo de animes en los que, fíjate qué curioso, tienes que apagar el cerebro para no buscarle como muchos detalles, pero también tienes que estar al tanto, porque importan mucho los diálogos y por dónde va la historia, no te vas a perder. Entonces, es por eso menciono que va dirigido a un tipo de público. Entonces, o te gusta o no te gusta. No hay más. Sí, definitivamente concuerdo mucho con esa idea de que tal vez no tiene el trasfondo más denso, porque a fin de cuentas estamos hablando de chicos de instituto, ¿no? Y no pasan cosas tan densas como podrían pasar en la serie de Élite, donde incluso hay un asesinato y cosas así. Aquí obviamente todo va un poquito más centrado a como la mafia mínima que hay entre el presidente de la clase, el presidente de la escuela, del este grupo estudiantil, la subdirectora y cosas así, en la que se hace una mafia como hasta cierto punto siento yo exagerada y ridícula e innecesaria, porque solo es una escuela y es la preparatoria y no es como que se salga de los límites de la preparatoria lo que buscan lograr, que básicamente es pasar del grupo D al grupo A al ser los mejores, ¿no? Sí. Y es muy como hilarante a cierto punto, pero gusta que le den ese trasfondo a los personajes, lo que dices igual, no le buscas un trasfondo grande, pero nuestro protagonista termina siendo alguien que parecía no ser. Eso es lo que más me gustó del final de la temporada, y es que parece que es algo y te va llevando en una historia, pero pues parece que también es medio malo. Entonces, son cosas que se van a ir encontrando en este anime. Tiene doblaje al español en Crunchyroll. Ya saben que nos encanta saber sus opiniones sobre lo que recomendamos en este programa. Vamos a un corte comercial y regresamos con más. A continuación en la Japan Flix, Carter. El clarividente.